Primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías.
viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, diferentes.
Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Thank you.
natural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. ¡Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió? Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti.
Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Vamos a iniciar este nuevo compañerismo pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, no nos cansaremos de agradecerte porque tú nos has dado la vida y tú nos has enviado en este último tiempo, Padre, para cumplir tu última promesa, Señor, de comernos el libro. Esa es la razón, es el motivo que nos juntamos de esta forma, Señor. Daniel quiso ver estos días, Señor, pero tú le dijiste allá cuando la ciencia se aumente. Oh, Padre, también dijiste, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue hace 4000 años. En el tiempo de Daniel, sabiendo de que cada 2000 años suceden eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2000 años, desde Noé hasta Jesús, otro 2000 años. Pero de Jesús acá son otros 2000 años, siendo un total de 6000 años que se ha cumplido, Padre. Y en estos 2000 últimos años también, dijiste en Apocalipsis 10:4, cuando Juan, el tipo de la novia, quiso también anotar, porque él era el escriba, él tenía que anotar en la visión cuando estaba en la isla de Patmos, oh Padre, dijiste, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dice Juan que yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh Padre amado, entonces ha venido nuestro tiempo, ha venido Señor, Apocalipsis 10:7 en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre amado. Y ahora el mensajero, el séptimo ángel, se fue y ha dejado estos gloriosos mensajes donde tenemos que comernos el libro, Padre. Esa es la razón, es el motivo, Señor, como dice en Apocalipsis 10:8-11, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Dice Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, Padre amado, si nos reunimos de esta manera, Señor, sabiendo que también los medios tecnológicos están cumpliendo profecía, desde aquí, desde este punto de la tierra, Señor, donde se juntan todos los águilas, oh Padre, queremos expresar vuestra gratitud y decirte muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Tú nos buscaste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. No es que no, nosotros quisimos encontrarte, porque si nosotros encontramos o buscábamos, nos íbamos a irnos en las sectas religiosas. En el tiempo del profeta había más de 900 sectas religiosas, oh Padre, pero en el trayecto de toda esta vida, tú nos buscaste, tú nos trajiste, Señor, y por eso es la razón que estamos agradecidos, Señor. Iniciamos este compañerismo a través de la lectura de los mensajes, pidiendo que tú vengas en la cena, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio de un nuevo mensaje titulado Un manto de segunda mano. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1956. Voy a dar inicio de este glorioso mensaje en los párrafos del 1 al 4. Párrafo 1. Solo mantengámonos de pie por un momento. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de estar juntos reunidos una noche más de este lado, la venida del Señor. Que vivamos y actuemos esta noche y hagamos y aceptemos como si esto fuera la última noche. Concédelo, Señor. Si hubiese alguien aquí que no te conoce en el perdón de los pecados, el Espíritu Santo no ha llenado sus vidas hasta este momento, que esta sea la noche que ellos te reciban, concédelo, Señor. Y también cada persona enferma y afligida sea sana de sus enfermedades esta noche y que muestra tu gran mano para sanar al enfermo y salvar al perdido.
Concédelo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Párrafo 2. Pueden tomar asiento. Estoy tan contento por el privilegio de volver a la iglesia en esta noche. Creo que una vez fue dicho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y este es un privilegio y es raro para todos nosotros de juntarnos para servir al Señor Jesús. Y ahora creo, el ingeniero de esto aquí puede, espero que esté hablando muy fuerte. ¿Pueden oírme bien? ¿No pueden ir por allá? ¿Podría subirle solo un poquito más? Quienquiera que esté detrás del panel de control de ingeniería para estos micrófonos, si pudieran. Yo no hablo demasiado alto y supongo que a veces es difícil para escuchar. ¿Está mejor? ¿Pueden oír ahora mejor? Eso está bien. ¿Está bien ahora en el balcón? Eso está bien. Muy bien. Párrafo 3. Ahora nuestro amigo Mason Bossi estaba hablando esta tarde y camino acá esta noche me dijeron que él había predicado un maravilloso mensaje. Así que ustedes, el pueblo que estaban aquí, tuvieron el privilegio de oír el mensaje y entonces oramos confiando. Posiblemente mañana en la tarde estarán para oír su mensaje otra vez. Creo que sus servicios comienzan alrededor de las 2 o 3 en punto o algo así. Probablemente ya lo han anunciado. José, como yo lo llamo, lo conozco desde hace mucho tiempo. Y yo sé que él vive lo que predica. Eso es el asunto principal. Saben, yo preferiría que me vivan un sermón a que me prediquen uno. Es muchísimo mejor vivirlo que predicarlo. Se requiere un genuino siervo de Dios para vivir un sermón, pero la mayoría de las personas que predican aparte de mí, tal vez predique uno ocasionalmente. Párrafo 4. Así que estamos confiando para que el Señor... Así que estamos confiando para que el Señor bendiga a todos en esta noche. Acabo de escuchar que el hermano Jack Coes todavía no está muy bien. Indudablemente oraré para que el Señor sane al hermano Jocky Coe. Creo que el hermano Jack, como muchos de ustedes lo conocen, entre paréntesis, cómo luce hoy. Pero cuando lo vi por primera vez, él era un jovencito muy delgadito. Y él, yo estaba en San Antonio, Texas, y él era el muchacho más curioso que alguna vez haya visto cuando él no podía entender los llamamientos y cosas de Dios. Entonces, una noche afuera en la carretera, él dijo, quiero preguntarle algo. Ellos me acaban de sacar de la plataforma y por supuesto es cuando la unción se va. No está tan mal mientras eso está ahí o cuando no. O cuando uno está fuera de ella, pero es entre las veces que ésta actúa. Cualquiera que conoce la escritura sabe lo que significa. Párrafo 5. Y el señor Kitson y unos pocos hermanos me estaban sacando del lugar, y el hermano Jack dijo, dígame cuál es el problema aquí con esta mujer y le creeré, ¿ven? Yo dije, Señor, el Señor no obra de esa manera. Yo dije, Él no. Fue en una ocasión que dijeron, bájate de esa cruz y te creeré. Fue en una ocasión que se dijo, convierte estas piedras en pan y te creeré. En una ocasión colocaron un trapo sobre su rostro y le golpearon en la cabeza y dijeron, dinos quién te golpeó y te creeremos. Yo dije, Dios no obra de esa manera. Él dijo, Señor, yo solo soy curioso. Yo dije, eso está bien. Mira, la mujer que tienes tiene un tumor por un costado. Y yo dije, y el único problema que tienes es que eres solo un predicador curioso. Tú no entiendes esto, pero algún día estarás allá afuera en el campo predicando el Evangelio y orando por los enfermos. Ese fue el comienzo del hermano Jack Coe. Él salió allí mismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando el glorioso mensaje, un manto de segunda mano, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, del día 6 de diciembre del año 1956.
para continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 6 al 10. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, un manto de segunda mano, predicado el 6 de diciembre del año 56. Párrafo 6. Y en esta noche, él yace muy enfermo con el polio en sus pulmones. Y creo que él está muy, muy mal. Y ahora, hermano Jack, yo le conozco en los campos extranjeros donde lidiamos con lepra y todo lo demás. Y hermano Jack ha tenido que enfrentar muchas enfermedades y cosas. Y nadie verdaderamente puede apartar de Dios, apreciar a un hombre que salga y frente todo tipo de cosas de esa manera. Entonces, pienso que antes de comenzar el servicio, inclinarían sus rostros para orar por el hermano Jack. Nuestro Padre Celestial, con nuestros corazones inclinados, venimos ante ti en esta noche. Y aquí en Brooklyn, esta amada iglesia está para ofrecer nuestro sincero agradecimiento a ti, por el hermano Jack Coe y por su ministerio y por las cosas que él ha hecho para ti en tu nombre. Párrafo 7. Y ahora, Padre, él está parado al borde de la muerte. Oh, gran Espíritu Santo, ¿libertarás al hermano Jack? Hacemos la oración de fe lo mejor de nuestro conocimiento y oramos para que manifiestes con tu gran poder sanador. Y Padre, si es posible, te ruego que des una visión de lo que tengo que decirle al hermano Jack. Saldría de inmediato. Y te ruego que seas misericordioso con él y libre su vida, pensando en sus buenas obras y las cosas que él hizo para tu reino. El orfanato para los niñitos pobres que no tienen papás ni mamás. Y oh Dios, si el enemigo se lo lleva, ¿qué acontecerá con esa escuela? Dios, pensamos en su propia familia, la obra del Señor. Ten misericordia del hermano Jack. Oro ahora mismo para que el Espíritu Santo saque y aleje ese polio y que sus pulmones comiencen a respirar y funcionar normalmente otra vez. Concédelo, Señor. Te ofrecemos humildemente esta oración con toda la fe que tenemos, creyendo que tú responderás porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien dijo, pedid cualquier cosa al Padre en mi nombre y será hecho. Yo oro que la respuesta vendrá de esa manera para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 8. Al retenerlos un poquito tarde, anoche, trataré... Tal vez que sea más corto esta noche. Solo quiero leer un verso de la escritura del Antiguo Testamento en Segunda de Reyes y el capítulo el 20. Quiero decir el versículo 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y ahora, para un texto en esta noche, me gustaría usar este como un título, un manto de segunda mano, y como subtítulo, parado en el Jordán. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra al hacer eso. Trae fe a la audiencia. Párrafo 9. Supongo que es la misma audiencia que estuvo aquí anoche. Entonces, entendemos cómo acercarnos a Dios, como lo expliqué anoche. Y cómo venir a él y acerca de la operación y que Jesucristo que resucitó entre los muertos y él está vivo en esta noche y él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y el tema de esta noche, al saber que ustedes aquí tienen un buen pastor, un buen predicador y sé que están acostumbrados a la predicación y me siento muy pequeñito de al estar aquí detrás del púlpito donde el hermano Hutchinson ha ministrado. Porque yo mismo no soy un predicador, no lo soy. Tengo una escasa educación
y yo solo confío en el Señor por lo poco que puedo hacer por Él, pero lo que sé de la palabra. Me agrada hablarle a alguien más concerniente a esta y tener compañerismo alrededor de la bendita palabra. Párrafo 10. Ahora, en el día, el evento del que estamos hablando en esta noche, o inmediatamente después de la muerte de Acab y Ocosías, había tomado su mujer y había obrado perversamente, y él se había caído de la ventana enrejada de su casa en Samaria, y había maldecido y yacía muriendo. Y entonces, él siendo un idólatra, envió hombres de Samaria para consultar a Baal Zebut y los poderes demoníacos que habría de salir de él, o si sería capaz por medio de este gran dios al que llamaban Baalín, o si eran capaces de recuperarlo de su condición. Y allá en el camino, los mensajeros que él había enviado, Dios, quien conoce todas las cosas, llamó a su siervo Elías y dijo: ve y encuéntrate con ellos y pregúntales, ¿por qué está él haciendo esto? ¿No hay Dios en Israel? Y cuando devolvió a los siervos de regreso en el camino, o cuando ellos regresaron, ellos le preguntaron a él, ¿por qué no fuiste a recibir el mensaje? Y él dijo, nos encontramos con un hombre y nos dijo, así dice el Señor. Y luego el rey preguntó, ¿qué tipo de hombre era él? Él dijo, él era velludo y tenía un cinturón de cuero sobre sus lomos. Y él supo que era Elías, el Tisbita. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Continuamos con el nuevo mensaje que empezamos, un manto de segunda mano, mensaje predicado el día 6 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Narcisa, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 15. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano, predicado el 6 de diciembre de 1956. Párrafo 11. Dios nunca ha estado sin un testigo verdadero sobre la tierra. Él siempre ha tenido un verdadero testigo en alguna parte, y Él lo ha tenido desde que comenzó el mundo. Y hoy día, en alguna parte, hay un verdadero testigo de Dios entre todas las 1979 diferentes denominaciones. Dios tiene un verdadero testigo en alguna parte. Ahora, en los días de la antigüedad, Él ha tenido profetas. El mensaje vino por Dios en muchas veces y de muchas maneras habló a los profetas habló a los padres por medio de los profetas. Y en este último día nos ha hablado por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y ahora, la palabra vino por medio de los profetas. Hoy tenemos dones de profecía y también tenemos profetas. Párrafo 12. Hay una enorme diferencia entre un don de profecía y un profeta. Un don de profecía es un don de la iglesia que opera y puede ser por una noche y otra noche y otra noche. Y antes que pueda ser recibido por la iglesia, tiene que ser juzgado por tres diferentes jueces. Y luego tres testigos tienen que aceptarlo al ser la palabra del Señor. Luego se mantiene en el registro y si no se cumple, entonces hay un espíritu malo entre la gente. Y es por eso que pienso que se han utilizado mal los dones divinos de Dios. En nuestro tabernáculo, cuando yo primero, en nuestra iglesia bautista, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu y fui llamado al ministerio, procuramos buscar los dones espirituales de Dios y hacíamos venir a toda la gente con los dones, tal vez media hora antes que comenzara el servicio. Párrafo 13. Los dones del Espíritu. Uno podría hablar en una lengua desconocida y el otro dar la interpretación. Y no solo es citar la Escritura, porque Dios no usa la vana repetición. Debe ser un mensaje directo a la iglesia. Y luego entonces, si era para la iglesia, antes de ser recibido en la iglesia, tiene que haber al menos
Tiene que haber al menos allí tres dones espirituales. Eso es para llamar. Los llamamos jueces para juzgar. Tres personas con el don de discernimiento. Así lo llama la Biblia. Y uno de ellos se llamaría, se levantaría y diría, es del Señor. Y el otro se levantaría y diría, es del Señor. Bien, los dos rigen del primero. Luego entonces el mensaje es tomado y llevado a mi escritorio. Y no podía ser algo como, Jesús viene pronto. Eso lo sabemos. Y la otra cosa es que la escritura lo declara. Párrafo 14. Sería algo como esto. Diga, así dice el Señor. Dígale al hermano Jones que salga de ese lugar donde él vive, porque está cerca de las vías del ferrocarril, porque mañana a las 12 en punto, allí va a acontecer un choque y su casa será destruida. O dígale al hermano Branham que esta noche alguien vendrá de cierto lugar que tiene cierta enfermedad, estará vestido de cierta manera y él irá a ellos. Los traerá esta noche en una ambulancia. Y dígales que esta cosa que está en contra de ellos es así dice el Señor. Luego entonces, si el mensaje de ellos es escrito, que el testigo atestigüe que fue el Espíritu Santo, es dejado en el púlpito y luego cuando la iglesia se reúna, todos los dones han hecho su parte en la reunión. No hubo nada aconteciendo allí, sino solo cantando la palabra o cantando los himnos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Al 15. Párrafo 15. Y entonces, cuando salí para hablar, ya que estaba en la habitación, ellos presionaron el botón. Salió una luz roja. Estuve allí tal vez orando toda la tarde, casi con el mensaje del Señor en mi corazón. Antes de entrar el mensaje en la plataforma, las leí y proseguí con el mensaje. Coloqué estos mensajes sobre el púlpito, las leí, luego seguí con el mensaje y luego después del mensaje el llamado al altar. Y si las cosas escritas allí se cumplen, damos gracias a Dios y lo alabamos por eso. Si no se cumple, tiene un tiempo de limpieza porque hay un mal espíritu entre ellos, porque Dios no dice mentiras, ¿ven? Y así es la forma que deben operar los dones. Y luego, todo esto continúa en nombre de los dones debería de ser sacados. Y entonces, nadie quiere un mal espíritu en ellos para mentir y hacer esas señales. Ellos quieren algo genuino. Hay un espíritu genuino. Usted no tiene que tener aquella clase de espíritu. Dios tiene el espíritu genuino para usted. Entonces, usted no quiere aquellas cosas que el diablo le daría. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. La lectura continúa, hermana Tamar, en los párrafos 16 al 19. Confirme, hermana Tamara. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Un manto de segunda mano. Del párrafo 16. Y así aquello estaba errado. Entonces todos se arrepienten, oran, te ayudan. Y van delante del Señor hasta que aquel espíritu salga de ellos, de todos ellos, los testigos y todos el que los
discernió y así sucesivamente. Todos ellos estaban errados y luego tenemos el asunto limpio. Así es como deberían operar los doctores, los dones de la iglesia. En mi opinión, así es como obró estupendamente en nuestro tabernáculo. Y entonces, si todas esas obras de una iglesia bautista seguramente tiene que funcionar en una iglesia pentecostal. Sin duda tiene que ser ahí. Así es, entonces es simplemente la sinceridad. Si usted debe respetar esos dones y darle sus lugares y demás donde deben estar. La Biblia es nuestro plano, cómo debería de operar y cómo deberían de estar juntos. Entonces ustedes no tendrán problemas en ninguna parte, todo se moverá exactamente en la voluntad del Señor. Así Él quiere que se diga alguna cosa, Él hablará y dará la interpretación de eso y lo concluirá y acontecerá exactamente en el momento que Dios quiere que así sea. Y oh, esas cosas maravillosas que hemos visto a nuestro Señor hacer en esas cosas. Pero no se requiere una vida consagrada, una vida rendida, etcétera. Y una iglesia purgada diariamente por la sangre del Señor Jesús. Y entonces sucederán las cosas y hay una enorme diferencia en él. Hay una enorme diferencia entre el don de profecía y un profeta. El profeta tiene la palabra del Señor y un profeta es nacido profeta. ¿Ven? Jesucristo era el Hijo de Dios. Él fue simiente de una mujer del jardín, del Edén, que fue prometido. ¿Creen eso? Moisés nació profeta. Ellos le conocieron. Cuando él nació, un niño profeta, él emancipador de Israel, y Juan el Bautista, 712 años antes que él llegara a la tierra, era la voz que clamaba en el desierto por medio del profeta Isaías. Jeremías, Dios le dijo a Jeremías, antes que formaras en el vientre de antes que se formara en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y ordené profeta a la nación. ¿Ven? Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios tiene. ¿Ven? ¡Oh, qué libro tan maravilloso! Pues ese es el lugar de pastor, cuidar de ellos. Yo estoy aquí para predicar sanidad divina a ustedes. Muy bien. Pero de todas maneras, en los días mientras Israel caminó delante de Dios y escuchó a los profetas y mantuvo el asunto correcto, entonces Dios lo oyó y los bendijo. Él hará lo mismo en la iglesia hoy si la gente le tocara y la escuchara y mantuviera las cosas rectas y todo se moviera directamente en Cristo. Dios hará la misma cosa para la iglesia. Ahora Dios tuvo su nombre y fue Elías el Tisbita y normalmente tuvo uno mayor en aquellos días. Un profeta mayor y otras veces tuvo profetas menores. En los días de Elías, él sabía que estaba alistando para su traslación. Dios se lo iba a llevar, así que él había bajado y llamado a Eliseo para que tomara su lugar. Y le había lanzado el manto a su alrededor y lo había llamado al ministerio bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ahora en aquellos días tenían una escuela a la que llamaban la Escuela de Profetas y tenían lo que hoy en día llamamos un seminario. Ellos habían visto la gran obra que Dios estaba haciendo por medio de Elías. Entonces pensaron en prepararlos en una escuela y madurar unos cuantos de ellos y fabricar a otros cuantos por todo el país como Elías. Bueno, eso es algo grandioso. Por eso nunca tuvo éxito ni tampoco funcionará hoy en día, correcto. Se requiere que sea Dios el que haga el llamamiento. Esa es la única falla que tiene eso allí. Dios tiene que hacer el llamado. Si Dios no hace el llamado, entonces al profeta no le conviene ir. Pero si Dios hace el llamado, él honrará su palabra a donde quiera que vaya. Dios estará con él. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 20 al 23.
Confirme, hermano Israel. Hermano, ¿me escucha? Afirmativo, le escuchamos. Ya, hermano. Continuamos con el mensaje. Un manto de segunda mano del perro 20. Ahora, hallamos que esta escuela de profetas resultó ser, imagino que todo profeta allí. Cuando Elías llegó, vimos que ellos no vieron la clase de vida correcta. Por eso dijeron todo por aquí, está demasiado correcto. Cuando Elías viene por aquí, me imagino que si así fuera hoy, en un día harían que se deshicieran de sus programas de televisión y todas esas revistas de viejas historias de amor, y que dejaran de fumar y beber. Y todas estas cosas, una limpieza. Si hay algo que se necesita hoy, sería eso, correcto. Toda persona que se queda en casa los miércoles en la noche de culto de oración para ver el programa, yo amo a Lucy, o quien ama a Lucy, o lo que sea esa persona, necesita un arrepentimiento en el altar, la antigua, eso es correcto. Y cualquier persona que le resta importancia a tales cosas que salen de Hollywood y que tienen como modelo, se junta con gente inormal que están casados 5 y 6 veces y andan en un sitio a otro. Continúan vistiéndose impíamente y haciendo esas cosas que tienen en su lugar. Y hace esos sus ejemplos. Pues usted tiene que mirar a Jesucristo. Usted miró a esas cosas y esta vivió vivo en Cristo. Haga que él sea el ejemplo para usted. Y es terrible ver la manera que esta nuestra gran nación se esté hundiendo y cayendo a todos los programas por poco en el radio y todo tipo de burla o chistes sucios o alguna clase de cosa rara y mugrosa que están haciendo. Y toda esta música antigua que tiene boogie o rock and roll, música movida con ritmo mundano, trap, o como sea que le llamen, persona muy perversa como Presley y Arthur Godfrey, y que ellos que cuentan chistes sucios. Control. Música movida con ritmo mundano, trap, y como que sea que le llamen personas, muy perseveras como Presley y Arthur Godfrey, y aquellos que cuentan chistes sucios. Ustedes mastican todos los días eso en la radio y luego vienen la iglesia y esperan recibir bendición, como pueden tirar agua estancada en un sitio y espera que salgan cosas buenas de allí. Hay un cerdo en alguna parte del revolcadero o chiquero. Necesitamos un tiempo de limpieza. La iglesia necesita ser purgada con la sangre de Jesucristo, que pongas sus efectos en las cosas de arriba y en la venida del Señor.
ahora que la gente viva su vida, que Dios tenga misericordia de ellos. No estoy quitándoles importancia ni nada, solo estoy presionar a la iglesia. Con razón no podemos tener avivamiento como deberíamos tenerlo. Con razón Billy Graham lloraba en la otra noche. Él no podía haber avivamiento en este tiempo. Hermano, ellos necesitan una limpieza completa, desde el púlpito hasta el cuarto del conserje, en las iglesias por todo el país. Es lo que necesitamos antes que el Espíritu Santo tome lugar. Dios es un Dios santo, correcto. Y ahora yo no creo que usted vaya al cielo por su sanidad. A ver. Limpieza, hermano. Hermano, ellos necesitan una limpieza completa desde el púlpito hasta el cuarto del conserje, en las iglesias por todo el país. Es lo que necesitamos antes que el Espíritu Santo tome lugar. Dios es un Dios santo, correcto. Y ahora yo no creo que usted vaya al cielo por su santidad, sino que usted va al cielo con la santidad de él, pero son las obras que usted hace que prueban lo que hay en usted, correcto. Usted le ama a él y Dios quiere que usted le ame a él. Si usted le ama a él, usted le adorará y le amará a él lo que está en su corazón. Es allí donde usted ama lo que ama. ¿Dónde está tu tesoro? Allí también estará tu corazón. Es una cosa maravillosa. ¿Cómo le dije a mi esposa que eso es un caso de amor? Ahora cuando voy al extranjero, yo no digo en un momento, señor Branham, voy a poner una ley aquí, ahora me voy al extranjero. No tendrás otros maridos. Y no vayas a coquetear con algún otro hombre y todas cosas. Y todas estas cosas. Y cuando ella diga, ahora jovencito, en un momento quiero darte algunas órdenes. No vayas a salir con otras mujeres mientras estás fuera. Y pues eso no sería una vida para vivir. Odiaría confiar en ella de esa manera, pero nosotros nos amamos el uno al otro. Cuando estoy listo para irme, nos arrodillamos en el piso y ofrecemos agradecimiento a Dios por el privilegio que tenemos de andar en el Evangelio y hacer la obra del Señor, y le pido a Dios que bendiga a mis hijitos y a mi esposa y los cuide. Nos levantamos y yo le doy un beso de despedida. Digo, adiós querida, te veo cuando regreses. Mantén orando
mantente orando por mí. Ella dice, lo haré, Billy. Eso lo concluye. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Continuamos con el nuevo mensaje, un manto de segunda mano, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1956. Para continuar, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 24 al 28. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, un manto de segunda mano, párrafo 24. Bueno, si alguna vez, no me importa quién fuera. Sí, pues, y aunque yo pensara que pudiera salir con alguien y me saliera con la mía, entre paréntesis, yo sé que ella me perdonaría por eso. Yo no lo haría. Ella me perdonaría, pero yo no la lastimaría. Bueno, eso es solo amor humano. ¿Cuánto más cuando usted ama al Señor Jesús? Usted no se quedará en casa para escuchar estas cosas. Usted le ama a Él. Usted no lo lastimará a Él, pues todo lo que usted quiere hacer es hacer algo para Él, porque usted le ama a Él. Aunque usted diga, Él me perdonaría por eso. Eso es correcto, Él puede perdonarle. Pero si usted verdaderamente le ama a Él, usted no quiere hacerlo. 25. Tenemos demasiadas escuelas de profetas dejando pasar estas cosas. Esa es la verdad. Quiero que usted observe a estos hombres. Cuando ellos estaban allá arriba, pues Eliseo subió un día para verlos. Y un muchacho salió para recoger algunos guisantes. Y él recogió algunas hierbas. Y él recogió una falda llena de calabazas silvestres y las cocinó. Ahora, un muchacho que no sabe la diferencia entre calabazas silvestres y arvejas no se parece mucho a un profeta. Pero él las echó en una olla y comenzó a cocinarlas. Ellos cocinaban muy bien algo. Y cuando comenzaron a comer, uno de ellos reconoció que él se estaba enfermando y dijo, hay muerte en la olla. Ahora, ¿qué hizo Eliseo? Ellos fueron hasta donde él, el de la doble porción. Entonces ellos se allegaron hasta él y querían saber qué hacer. Y él nunca dijo, ahora deshazte de todo eso. Él dijo, no hagan eso, sino que él fue y consiguió un puñado de harina y la lanzó en la olla y dijo, ahora coman todo lo que quieran, hay vida en eso. Párrafo 26. Ahora lo que hizo la diferencia fue la harina. Y la harina en la escuela era la ofrenda de harina que fue ofrecida al Señor, que estaba enterrada en cierta corteza espinosa, y cada grano de harina tenía que ser enterrado igual, y esa harina representaba a Cristo, el mismo de ayer, hoy y por siempre, y cuando Él es arrojado a la muerte, siempre produce vida. Lo que necesitamos es a Cristo en la olla donde tenemos comida venenosa, ¿correcto? Todo. No necesitamos deshacernos de los metodistas, bautistas, pentecostales, solo necesitamos un puñado o un corazón lleno completamente con Cristo entre ellos. Y todos esos programas rancios y esas cosas desaparecerán y la muerte se torna en vida cuando Cristo es colocado adentro. Párrafo 27. Los seminarios, las escuelas, las denominaciones están bien, pero ellos necesitan a Cristo en ellos. Los miembros son gente fina, son seres humanos como usted y yo que aman comer y aman a sus familias y aman así. Pero ellos lo que necesitan es a Cristo en sus vidas. Ellos no necesitan una vara para medir. Cristo viene y entra. Él toma el lugar de esa vara. Yo fui criado en un campo donde tenían mucha madera dura y en la temporada de invierno, la vieja melaza del roble siempre resiste su hoja todo el invierno. Eso lo hace el roble. Ahora, cuando viene la temporada de la primavera, usted no tiene que salir y recoger todas las hojas viejas del roble para que las nuevas puedan salir. Lo único que usted tiene que hacer es esperar y dejar que la nueva vida surgirá. La hoja vieja se cae. Eso es todo lo que necesitamos, es a Cristo, la vida nueva.
y todas las cosas del mundo se tornan muertas para usted. Solo se necesita a Cristo en la iglesia. Eso es lo que necesitamos hoy en día, más del Señor Jesús resucitado. Párrafo 28. Ahora fíjese. Ahora la escuela, me puedo imaginar a cada uno de ellos allá, cada uno llevando su Biblia como lo había hecho Elías, ustedes saben, y cada uno usando su voz de la misma manera que Elías lo hacía. Es un gran día de la imitación otra vez. ¿No creen que es así? Billy Graham solo estuvo en Louisville. Les aseguro que cada programa que sale, todo el mundo dice, el Señor le bendiga realmente bien. Eso es solo humano, supongo, tratar de hablar como Billy Graham y agarrar la Biblia como Billy Graham o algún otro evangelista que viene a la ciudad. Así es como lo hacen. Eso es imitación carnal. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Un manto de segunda mano, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 29 al 32. Párrafo 29, y ahora aquí lo tienen. Puede que duela un poquito, pero mi madre solía darme... Fuimos criados tan pobres que teníamos que comer pan de maíz hecho de manteca que salía de las pieles de la carne, donde cocinaban en un sartén. Ustedes saben, y la hervían, de allí se sacaba la manteca para hacer. Y todos los sábados por la noche sabía que teníamos que tomar nuestra dosis de aceite de ricino. Aún hoy en día yo no lo tolero. Y mamá solía decir, yo me cerraba la nariz y le decía, mamá, eso me enferma, no lo tolero. Y ella decía, si no te enferma, no te hace ningún bien. Entonces, tal vez así es la predicación del Evangelio. Si no te estremece un poquito, y me temo que hoy en día que muchos de nosotros que clamamos grandes cosas en Dios, son solo imitaciones carnales en alguien más. La forma que ellos actúan, la manera como lo hacen. Procuran poner alguna cosa en nosotros mismos y actuar de esa manera. Cuando la cristiandad no es una mímica, es una vida. La cristiandad viene por un nacimiento cuando usted es nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Observen. Párrafo 30. Y hallamos que todos decían, ahora, cuando Elías se vaya, les aseguro, entre paréntesis, ¿saben? Yo soy el decano de la escuela. El manto vendrá sobre mí. Lo recibiré cuando Elías se vaya. Y el otro decía, pero recuerda, yo también soy profesor aquí. Yo soy el decano de psicología. Yo lo recibiré porque yo sé realmente cómo manipular a la gente. Todos, pero ¿saben lo que Dios hizo? Dios escogió a un muchachito del arado allá abajo, solo para mostrar la diferencia. Tal vez él no sabía el ABC, tal vez no podía contar el del 1 al 100, pero Dios le escogió a él. Algunas veces hay una gran diferencia entre escogencia del hombre y la escogencia de Dios. Párrafo 31. En una ocasión ellos estaban escogiendo a un rey, y cuando el profeta subió, aunque el profeta tenía el cuerno de aceite para ungir a uno de los hijos de David, y trajeron al más grandote de 6 pies, entre corchetes 1,82 m. Ustedes saben, dijeron, la vestidura y la corona le quedaría bien a él. Pero Dios lo rechazó, pero Dios escogió a aquel pequeño jovencito delgadito allá en el pasado. La Biblia dice, un jovencito rubio con un abrigo de piel de oveja, con una honda en su mano, apacentando las ovejas de su padre.
Mas Dios no miró lo externo, Dios mira lo interno. Y algunas veces procuramos poner demasiada exageración e impresión en la apariencia externa, cuando Dios mira el corazón. Amén. Oh, vaya, necesitamos eso hoy en día. En todas partes, en cada lugar, en todas partes del mundo está corrompido. ¿Cómo puede Dios soportar eso? Párrafo 32, por último. Pero note, aquí salen ellos. Y Elías, cuando pasaba su tiempo, estaba a punto de cumplirse para irse. Él habló con Eliseo, vino hasta donde él estaba y dijo, ahora quédate aquí, voy a subir a Gilgal. Miren, él lo trató de desanimar. Y muchas veces cuando hay una bendición justo adelante, el diablo procura lanzar todo lo que tiene para desanimarnos. Pasamos por duras experiencias y pruebas, pero Eliseo, también siendo de mente espiritual, él sabía que tenía un propósito y no lo iba a dejar. Él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Me agrada eso, esa determinación. Oh, vaya, tomamos una cosita de Dios y nos desanimamos en una hora. Pero no fue así con Eliseo. Él miró más allá del tiempo. Él sabía que estaba cerca. Entonces se fue a otro lugar y le dijo, quédate aquí. Te ruego porque tengo un llamado del Señor en otro lugar. Tú solo quédate aquí. Pero no hubo un paso atrás de Eliseo. Él tenía la revelación de lo que Dios iba a hacer. Amén. Gloria a Dios. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 33 al 37. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje, un manto de segunda mano, predicado el 6 de diciembre del año 1956, párrafo 33. Entonces, si alguien dice, solo quédate en casa esta noche y ve la televisión, está muy feo para salir, no se preocupe. Si usted sabe que el Señor Jesús viene, usted de todas maneras va a la iglesia a pesar de cómo luzca el clima u otra cosa. Usted se quedará justo allá porque estamos esperando que algo suceda en cualquier momento. Amén. Cuando vemos a Moscú con los misiles guiados que pudieran tomar la nación entera en una hora sin salir nunca de Moscú. Solo lanzan este cohete así nada más con las explosiones dentro de él y lo harían explotar a miles de millas guiados por medio de las estrellas y radar y dejarlo caer justo en Manhattan, 3 o 4 de ellos de una sola vez. Habría un hueco de 15 millas, 24 kilómetros, por cada lado en el suelo con 170 pies. 51.8 metros de profundidad, ¿qué haría usted? O tal vez dejarán caer 100 o 200 de estos al mismo tiempo en las ciudades principales. No habría nada en una hora. No habría más Estados Unidos, no más mundo. Comenzaría una reacción en cadena para causar una aniquilación total. ¿Qué ocurriría? ¿A dónde correría usted? Suelen decir, consiga un refugio antibomba. Eso dicen ahora. Eso es absurdo. Párrafo 34. Pero tenemos un refugio antibomba. Amén. ¿Sabe de qué está hecho? De plumas. Bajo sus alas. Amén. Para ser transportado. Un refugio antibomba seguro. Amén. Oh, vaya, como este profeta, él no estaba desanimado. Él dijo, no, vive Jehová y vive tu alma, me voy a quedar aquí contigo. Entonces ellos se fueron a la escuela de profetas. Elías dijo, tú quédate aquí porque voy al Jordán. Él dijo, vive Jehová, que no te dejaré. Bajaron hasta el Jordán y cruzaron. Luego Eliseo se volteó y dijo a Elías dijo, Eliseo, ¿qué deseas? ¿Qué es lo que buscas? Oh, vaya, me agrada eso. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué deseas? Párrafo 35. Ahora, la Biblia dice, pedid en abundancia. Amén. Absolutamente. Ustedes saben, tenemos miedo de que vayamos a pedir demasiado a Dios.
pero nunca podrían pedirle demasiado a Dios. Amén. Imagínense a un pececito como de este tamaño, en el medio del océano diciendo, bueno, mejor bebo de esta agua de a poquito porque podría acabarse algún día. Eso es absurdo. ¿Puede usted imaginarse a un ratoncito de este tamaño debajo de aquellos grandes graneros de Egipto diciendo, es mejor que me coma unos cuantos granos al día y ser muy moderado ahora, porque les aseguro podría acabarse antes que termine el invierno, antes de que entre la nueva cosecha? Oh, vaya, ahora agregue 10 billones de veces a eso. Y usted puede hallar cuán absurdo sería tratar de pensar que usted podría agotar las abundantes bendiciones de Dios para usted. Pues vaya, él dijo, pedid abundantemente para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Y Eliseo iba a pedir abundantemente. Él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu sobre mí. ¡Qué pregunta! ¡Qué deseo! Párrafo 36. Ahora, recuerde, Eliseo y Elías eran un tipo de Cristo y la iglesia. Así como Elías fue tomado y lanzó de vuelta su manto para que Eliseo la usara, asimismo Cristo fue tomado y envió de vuelta su manto. Amén. Un día pidió la madre de dos de sus discípulos, ella dijo, que mis dos hijos, uno se siente a tu diestra y el otro a tu izquierda. Él dijo, ¿puedes beber la copa que yo bebo? Dijo, sí. Dijo, ¿puedes ser bautizado con el bautismo con el que fui bautizado? Ella dijo, sí. Él dijo, tú puedes y lo harás, pero el sentarse a la diestra o a la izquierda no es mío darlo. Entonces, así como él fue bautizado con el Espíritu Santo y dijo, las cosas que yo hago, mayores que estas, vosotros las haréis. Una doble porción del Espíritu de Cristo vino sobre la iglesia en Pentecostés, porque va a todo el mundo. Una doble porción como la que estuvo en Elías. Amén. Párrafo 37. Ahora, Eliseo quería conseguir una cosa. En su mente, en su corazón, había un profundo deseo. Y cuando hay un abismo que llama a otro abismo, hay un profundo deseo que responde a ese llamado. Antes de que haya una aleta en la parte de atrás de un pez, tenía que haber primero agua para que él nadara. Antes que creciera un árbol sobre la tierra, primero tenía que haber una tierra para que el árbol creciera. Antes de que hubiese un deseo en su corazón de tener más de Dios, tiene que haber más de Dios en algún lugar para responder a ese deseo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Un Manto de Segunda Mano, mensaje predicado el día 6 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Narcisa, en los párrafos 38 al 42. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje Un Manto de Segunda Mano. El párrafo 38. Hace algún tiempo vi aquí un niño que se comía los borradores de los lápices, que comía los pedales de la bicicleta y lo llevaron al laboratorio para examinarlo. Y en la clínica hallaron que el cuerpecito del niño necesitaba sulfuro. Bueno, si hay algo aquí adentro que clama por sulfuro, tiene que haber un sulfuro que responda a ese llamado. Aquí lo tienen. Es así. Antes que hubiese una creación, tenía que haber un creador para crear la creación. Si usted en esta noche está deseando ser sanado por el Señor, tiene que haber una fuente abierta en alguna parte. Correcto. Si usted desea el bautismo del Espíritu Santo en su corazón, tiene que haber algo allá afuera creando ese deseo. Cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a eso. Párrafo 39. Y Eliseo, él quería ese espíritu.
Y aunque él no tenía ninguna promesa sobre eso, pero él sabía que Elías estaba usando un manto y él sabía que tendría esa vestimenta puesta en él. Y puedo verlo parado sobre la colina donde estaba toda escuela. Los doctores en divinidad, los PhD, estaban retrocediendo, viendo lo que iba a ocurrir. Pero Elías había tenido ese manto en él muchos años antes. Ahora, Elías tenía que crecer. Eliseo tenía que crecer para que le quedara ese manto. Hoy en día estamos procurando cortar ese manto para que se nos calce. Y Dios tiene que cortarnos para que se nos ajuste el manto. Esa es la diferencia. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Usted tiene que modificarse a sí mismo para encontrarse con el Espíritu de Dios. Dios no modifica su espíritu para cumplir sus deseos, ¿ven? Pero usted tiene que modificarse usted mismo. Entonces, Eliseo tuvo varios años para crecer y le ajustara el manto. Entonces, él pensó que le quedaría muy bien. Él iba camino a la colina. Párrafo 40. Y Elías se dio la vuelta. La única cosa que él quería saber era si él podía recibir esa promesa. Eso era todo lo que él quería. Y él dijo, ahora voy a pedirte, decirle cuál es mi deseo. Quiero una doble porción de tu espíritu que venga sobre mí. ¿Qué vas a decir? Elías, el profeta ungido, se volteó y dijo, cosa difícil has pedido, mas esto te será concedido con una condición. Así es, con el Espíritu Santo, le es concedido a usted con una condición. ¿Ven? Con condición que si usted cumple con esa condición, es decir, si me puedes ver cuando me vaya, tendrás lo que has pedido. Eso era todo lo que Elías quería, era la promesa. Si él sabía la promesa y las condiciones de la promesa, entonces él mantuvo vigilado a Elías. Me imagino a alguien decir, ¿para qué lo estás siguiendo? No tengo tiempo de hablar contigo, lo estoy viendo directo a él. Párrafo 41. Y hoy en día, la promesa, muchos de los que están aquí enfermos, y la promesa es para ustedes. Si solo puedes creer, ustedes tienen la promesa. La promesa está sentada aquí en la Biblia. La promesa es suya, pero el problema de eso, usted deja que las escuelas de los profetas y todo lo demás lo llamen a usted de un lado a otro, diciendo, desanimándole y diciendo, los días de los milagros ya pasaron, no hay tal cosa. Está leyendo la mente, es telepatía mental y todas esas cosas. Y usted escucha eso y por eso que usted no recibe la promesa. Me imagino a Eliseo siguiendo a Elías con los ojos fijos en él. Él no iba a darse la vuelta para ver, ni mirar para atrás para decir, oigan amigos, ¿cómo creen lo que voy a hacer? Si hubiese sido así, Elías pudo haber sido llevado y él no habría recibido la promesa. Párrafo 42. Cuando nos ponemos a un lado para mirar esto y ver las condiciones y mirar los síntomas, decimos, ahora mira, oramos por mí anoche. Usted sabe, mi mano no mejora y nunca mejorará de esta manera. No, señor, usted no mire los síntomas. Usted mire a la promesa. Amén. La promesa es lo que es. Mire a quien hizo la promesa. Fue Dios que hizo la promesa. Esa es la palabra de Dios en que está la autoridad. Fue Dios quien declaró la promesa. Ese es Él. Y usted mira los síntomas. Los síntomas son uno de los más grandes impedimentos con lo que Dios tiene que lidiar. Son los síntomas. Y si hay algo errado en un hombre o en una mujer que mira y dice, no me siento mejor. Ahora, ellos oraron por mí anoche en la iglesia
y ellos creen en sanidad divina, pero en verdad yo no me siento mejor. Usted nunca se deje guiar por los sentimientos. Jesús nunca dijo, lo creíste. Él dijo, lo crees, ¿ven? ¿Dónde se volteó todo? Esa es la fe suya en la promesa de él, que lo hace a él obrar. Al igual que Eliseo, él quería la promesa, y si Elías hubiese dicho que la recibiría si mantenía los ojos en él, él mantuvo los ojos en él. Eso es todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continúe, hermana Tamar, en los párrafos 43 al 45. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Un manto de segunda mano. Del párrafo 16. No dice. Del párrafo 43. Hubo un individuo en la Biblia que tuvo unos síntomas en una ocasión. Su nombre era Jonás. Hablando de síntomas, él los tuvo. Ahora él era un descarriado. Esa es una palabra fuerte para que un bautista le diga, pero yo creo que usted la puede decir. Entonces él era un descarriado. Dijo que se fuera Nínive, y él se fue a Tarsis. Él caminó más fácil. Entonces allá afuera se levantó una tormenta en un mar agitado por una tormenta. Y él tenía las manos atadas, sus pies atados. Fue lanzado a un gran pez. Un gran pez vino y se lo tragó. Se fue hasta el fondo del mar. Alimente sus peces y mire cuando ellos pasean por las aguas serenas hasta que hallan a su presa. Y cuando se alimentan, se van abajo y reposan de su nadada en el fondo. Esta gran ballena que se fue hasta el fondo del mar. Estaba acostada allí descansando. Ahora usted habla de los de síntomas, segundo de síntomas. Aquel hombre los tuvo en el primer lugar. Él era un descarriado. Según sus manos y pies estaban atados atrás. Él estaba en un mar agitado por una tormenta en el vientre de la ballena. En el fondo del mar, y si él miraba por este lado, era vientre de ballena. Y si miraba por este otro lado, era vientre de ballena. Por todas partes, por todo donde miraba, era vientre de la ballena. Ustedes hablan de síntomas, él los tuvo. No hay nadie que aquí en esta noche está en esta condición. ¿Pero qué dijo él? Él dijo, ellos hablan vanidad y mientras ni siquiera los miraré. Pero el que se dio vuelta en el vómito y las algas marinas alrededor de su cuello, dentro del vientre de la ballena, y él dijo, Señor, una vez más mírame hacia tu santo ejemplo, no a los síntomas, al templo. ¿Por qué? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Cierto. Dice, cuando Salomón dedicó el templo de oro, él oró y dijo, Señor, si en alguna ocasión tu pueblo estuviese en problema y mirare hacia este lugar santo y orare, tú oirás desde los cielos. Y Jonás negó todos aquellos síntomas y las llamó vanidades y mentiras, porque él tenía fe en la oración de Salomón, quien dedicó el templo. Y si Jonás pudo hacer eso en esas circunstancias, lo que nosotros tenemos que hacer es no mirar al templo de Salomón, sino al mismo cielo.
donde Jesús se sienta a la diestra de Dios con su propia sangre para hacer intenciones sobre nuestras confecciones. ¿Síntomas? Indudablemente que no las negamos. No hay tal cosa. Tomamos a Dios en su palabra y fijamos nuestros ojos en la promesa y avanzamos. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, el diablo preocupará decir, tú no recibiste nada. Bueno, eso es todo lo que él sabe al respecto, ¿ven? Entonces, si usted se rinde ante él, usted lo pierde, pero mantenga sus ojos en la promesa. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar. Dios le bendiga. Continúe, hermano Israel, en los párrafos 46 al 47. Dios bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Un manto de segunda mano, de párrafo 46. Puedo ver a Eliseo mientras sube a la colina y Elías enfrente de él, marchando con él, con sus ojos fijos en líneas. En Elías, alguien gritando de un lado a otro de la escuela de profetas, dando voces al otro lado del Jordán. Él solo fijó los ojos en él, siguió avanzando. Algunos de ellos decían, espera un momento, aquí tú sabes que yo soy el profesor tal y tal, no me importa quién sea usted, yo tengo la promesa, yo voy avanzando. Decían, sabes que el pastor, no me importa quién sea usted, yo tengo la mirada puesta en él, en la promesa. Esa es la forma de recibirla. Mantenga la vista en la promesa. Quédense con ella. Aférrense a ella. Correcto. No sea una medusa, ni una medusa, un indeciso. Un indeciso, un vacilante, un inestable, un gusano dentro de un millón. Más bien, fije la mirada en la promesa. Así lo dijo Dios. Eso lo arregla todo. Así lo afirmó Dios. Eso se encarga de ello. Hasta donde yo sé, Dios lo dijo. Él tiene que quedarse con su palabra, y su palabra es tan eterna como él, Dios. Entonces él fijó la mirada en él. Después de un corto tiempo, vino un sonido del cielo como ocurrió en el día de Pentecostés, y fuego bajó como en el día de Pentecostés. Y lo separó como lo hizo Cristo de los discípulos en Pentecostés. Pero Elías se montó en su carruaje de fuego alado por cabello de fuego, se alejó, y mientras el joven profeta estaba parado allí, mirando hacia arriba, diciendo a gran voz, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. De repente algo le cayó sobre él, le quedó perfectamente el manto de Elías. Así es hoy en día, hermano. Cualquier hombre que mira hacia arriba y dice, Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tú diste la promesa, sea sincero con eso y mire lo que se acopla en su alrededor. Le quedó perfectamente que hizo él se despojó
de su propio manto y la rompió en pedazos. Programas de televisión y todas las cosas absurdas terminaron allí, todas las cosas mundanas, las películas, las bebidas, vicio de cigarro, las apuestas del juego, las mentiras, los chistes sucios, todo culminó allí. Despedazó su propio manto, la tiró al suelo, dijo: estoy entrando en el misterio. Amén. Dios bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Un Manto de Segunda Mano, mensaje predicado el 6 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 48 al 52. Confirme, hermana Rosalia. No le escuchamos, hermana Rosalia. Un segundito que va a entrar y salir nuevamente. Amén. A ver, hermana Rosalia, confirme. Ya, hermano, ¿me escucha? Ya, ahora sí la escuchamos. Prosiga, hermana. Confirme, no la escuchamos nuevamente. Confirme, hermana. Sí, hermano, un manto de segunda mano, párrafo 48. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Él se volteó y entonces volvió a mirar a los profetas. Amén. Eso es lo primero. Obténgala de él. Obtenga la promesa. Recíbala ya dentro en su corazón. Luego él se volteó y dirigió la mirada. Él también estaba usando un manto de segunda mano, hermano. Pero él iba marchando de conquistador, orando detrás de él, como se debió de haber sentido mientras él marchaba dirigiéndose hacia el Jordán. Dios ten misericordia, hermano. En esta noche también vamos hacia el Jordán. Tendremos que pararnos allá en el Jordán también. También me alegra de llevar puesto un manto de segunda mano. No el manto de mi propia justicia, entre paréntesis, porque no me haría ningún bien, mas el manto de su justicia. Yo estoy confiando en él. Él la usó y me la envió de vuelta. Me alegro de tenerla. Párrafo 49. Yo quiero envolverme en su justicia. Yo sé que hay una gran sombra puesta delante de nosotros. Todos estamos llegando de esa manera en esta noche. Amigos, cada vez que nuestros corazones palpitan, usted está más cerca de esa puerta a la que llaman muerte. Uno de estos días va a dar su último latido y usted va a entrar. Me doy cuenta como su siervo y evangelista. Yo también tendré que pasar por eso. Yo tendré que bajar, no importa cuánto haya predicado sobre eso, yo tendré que descender a eso. Pero cuando lo haga, yo no quiero entrar envuelto en mis propios trapos justos. Cuando sienta que mi último latido se acerca y yo esté entrando por esa puerta, yo quiero envolverme en el manto de su justicia, sabiendo esto, que lo conozco a él en el poder de resurrección, y cuando él llame de entre los muertos, mi nombre será llamado. Ese es el asunto principal en mi vida en esta noche, es saber que lo conozco a él en el poder de su resurrección, que él vive y reina, que yo lo conozco a él por el perdón de los pecados, por la obra de su espíritu, moviéndose y actuando, yo sé que es él. Párrafo 50. Y mientras Eliseo caminaba allá con el manto puesto, pero cuando llegó allí junto al río, entre paréntesis, ¿lo notó? Él se quitó el manto estaba bien,
Mi hermano, hoy en día mucha gente está procurando marchar hacia el Jordán usando un manto de segunda, llamado metodista, bautista, presbiteriano, comido por la polilla de la duda y con huecos en ella, y todo lo demás. Nunca intente cruzar el Jordán con eso, no funcionará. Indudablemente que no, la polilla se lo come. Tal vez funcionó para Juan Wesley, pudo ser buena en sus días, mas no intente ir tras los pensamientos de ser un metodista. No intente usar el manto bautista de Juan Smith, ni tampoco intente ponerse el manto luterano de Martín Lutero o la de un sacerdote católico y sus mantos. No vaya tras la pentecostal, como lo llaman hoy en día. Hermano, pero cuando Eliseo llegó allí, hallamos que él se quitó el manto de Elías. No es un tipo de manto, pero ¿qué hizo él? Él sabía que todos ellos lo estaban observando. Él no podía confiar en el manto de Elías, sino que él dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Amén. Párrafo 51. Recibimos Pentecostés, pero ¿dónde está el Dios de Pentecostés? ¿Dónde está el Jesucristo pentecostal resucitado? ¿Quién prueba a sí mismo que está vivo en esta noche entre el pueblo? Oh, usted aclama Pentecostés en cada iglesia. Usted lo aclama en los metodistas, bautistas, presbiterianos y en las llamadas asambleas de Dios y el resto de ellas. Pero ¿dónde está el Dios de Pentecostés? Eso es el siguiente asunto. Así que no confíe en el manto pentecostal, carcomido por la polilla y harapiento que usted lleva puesto solo por nombre. No funcionará. Otros hombres pudieron haberla usado con una llamarada hace algunos años. Pero, hermano, eso no funcionará con usted. Pero eso toma al Dios de Pentecostés. Sí, señor. Párrafo 52, por último. Y él se paró en el Jordán. Aleluya. Y él se paró en el Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Él sabía que estaba cerca. Entonces, cuando él tomó el manto y lo arrojó entre las aguas, les aseguro, se abrieron de un lado a otro. Algunas veces me pregunto cuando los pentecostales y bautistas y presbiterianos y demás se paren y vean al Señor Jesucristo resucitado moviéndose con gran poder. Entre paréntesis, quienes reclaman besar la copa de las bendiciones doradas de Dios, cómo pueden guardar su paz y vivir la clase de vida que llevan. Y el Dios de Pentecostés se está moviendo entre el pueblo. Me pregunto, amigos, lo que daremos cuenta en el día del juicio. Me pregunto qué ocurrirá en aquel momento si usted solo se diera cuenta que Jesucristo aún vive y reina. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando Un manto de segunda mano. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 6 de diciembre del año 1956. Es realmente un privilegio para nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes de la Vía Prometida. Voy a continuar de los párrafos 53 al 56. El manto de segunda mano. Pero cuando usted llegue al Jordán, usted tiene que tener al Dios de Pentecostés. Él quería al Dios de Elías. Si el siervo de Dios hace la obra de Dios, él tiene que tener el poder de Dios. Si Pentecostés lleva puesto el manto pentecostal, tiene que tener el poder pentecostal y el Dios de Pentecostés, o no le hará ningún bien. Llámese usted pentecostal si usted quiere, pero ¿dónde está el Dios de Pentecostés? Correcto, sí, señor. ¿Dónde está aquel que apareció delante de ellos? ¿Quién fue aquel que descendió a Pablo aquella noche cuando estaba fuera de la barca y toda esperanza se había desvanecido? Pero todo se salvó. Y el ángel del Señor vino y le dijo, «No temas, Pablo, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, y te he dado a todos los que navegan contigo.
Aquel pequeño judío salió de la cubierta allí con los brazos todos atados y encadenado con grilletes entre sus piernas. Salió allá con las manos temblando y diciendo, «Tened buen ánimo. Amén. Porque el ángel de Dios, a quien sirvo, se paró a mi lado anoche y dijo, «No temáis, Pablo, y señores, yo creo a Dios, será como él me lo dijo, sí, Señor». Párrafo 54. Lo que necesitamos no es Pentecostés. Si al Dios de Pentecostés, sino al Dios de Pentecostés. Usted está llegando al Jordán. Hombres y mujeres, cada uno de ustedes están llegando al Jordán. No sé cuándo sea eso. Tal vez sea antes de la luz del día para algunos de nosotros. Oh, gloria a Dios. Voy a repetir este párrafo. Lo que necesitamos no es Pentecostés, sino al Dios de Pentecostés. Usted está llegando al Jordán. Hombres y mujeres, cada uno de ustedes están llegando al Jordán. No sé cuándo sea eso. Tal vez sea antes de la luz del día para algunos de nosotros. Pero les aseguro, hay un tiempo venidero donde usted va a necesitar más que un viejo manto de algunas iglesias carcomido por la polilla. Usted va a necesitar al Dios que le prendió fuego en los días primitivos. Usted tendrá que tener la visión que ellos tuvieron en los días primitivos, los que usaron esta. Pero las nuevas escuelas que han venido y la duda y supersticiones y teologías y cosas han carcomido y dejado huecos hasta que el asunto ya no está bueno del todo. Clamen por el Dios de Pentecostés. Eso es que verdaderamente necesitamos hoy. Párrafo 55. El siervo de Dios tiene que clamar a Dios. Él tiene que depender de Dios, no de su iglesia, no de su manto. Él tiene que depender de Dios. Dios le pide a él que haga lo imposible. Y con el fin de hacer lo imposible, él tiene que clamar a Dios para que ese poder de Dios lleve a cabo lo imposible. Si somos los siervos del Mesías, tenemos que tener el poder del Mesías. Él nos prometió eso. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo doy energía a cada rama que trae fruto. ¡Aleluya! Allí lo tiene. ¡Allí está! ¡Sí, Señor! Párrafo 56, por último. Y una de estas mañanas tendré que llegar al río. Y cuando lo haga, probablemente todos los verán. Si vivo hasta envejecer, espero que sí, con barba y cabello colgándome. Cuando llegue al final del camino, sabré que he hecho mi mejor esfuerzo, que he peleado mi última batalla. Quiero quitarme el yelmo y colocarlo junto a la ribera, justo aquí en el Jordán, golpeándolo contra el lado de este. Quiero dejar mi escudo, tomar la antigua espada de la fe, guardarla en la funda de la eternidad y exclamar, Dios envía el bote de la vida. Esta mañana voy a casa. Como dijo el poeta, él puede ver a Adán voltearse y mover a Eva y decir, cariño, despierta. Es aquí. Eva alcanzar y tocar el sed y decir, cariño, despierta. Él está aquí. Y sed tocar de Abraham y decir, despierta, Abraham, está aquí. Una de estas mañanas habrá un gran despertar cuando el Jordán comience a palpitar la ribera. Yo quiero conocer al Dios que se abrió paso a través del Jordán en vez de tener un manto carcomido. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 57 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, un manto de segunda mano, predicado el 6 de diciembre del año 56, párrafo 57. Como hablaba no hace mucho concerniente a lo que aconteció en Suiza, hace como un año cuando estaba en Suiza, allá en los grandes Alpes suizos, que había un nombre que solíamos conocer en la historia aquí. Casi se ha olvidado. Ustedes, hombres y mujeres de mi edad, ¿recuerdan cuando lo vimos en la escuela, la historia de Arnold von Wickerly? ¡Qué hombre tan tremendo! En los días cuando Suiza fue apartada y se fueron allá arriba, los pequeños países sin nada de mineral en las montañas,
pero tenían pequeñas granjas. Todavía viven de esa manera. Son un pueblo amoroso, dulce, que aman al Señor allá en aquella cima de la montaña. Párrafo 58. Y luego cuando los ejércitos invadieron y entraron un día, todos los suizos se reunieron en un pequeño campo al pie de la montaña para proteger a sus hogares en la montaña. Y cuando los ejércitos invasores avanzaron en una forma masiva, un grupo bien entrenado con lanzas, armadura, y cada hombre como una pared de piedra avanzando de su lugar, entrando para destruir a los suizos, violando a sus mujeres, asesinando a sus nenes, tomando el control de sus hogares, llevándose todo lo que tenían. Este pequeño ejército suizo se reunió allí sin nada con qué pelear, solo con horquetas y viejas guadañas de granjas. Agarraron cualquier cosa para pelear, sin armadura, nada con qué pelear, sino que se pararon indefensos al lado de la montaña. ¿Qué hicieron? Todos rodeados por este gran ejército, avanzando como un gran muro, avanzando a paso fuerte. Párrafo 59. Aquellos hombrecitos parados allá sin esperanza, finalmente, la gran hora oscura y en la hora decisiva, Arnold van Winkelried dio un paso al frente y dijo: hombres de Suiza, en este día doy mi vida por Suiza. Este es el día que salvaré a Suiza. Luego él dijo: más allá de la montaña hay un pequeño hogar, es una casita blanca. Allí está mi amorosa esposa con mis hijos, esperándome a que regrese. Pero ya ellos no me verán más, dijo, porque en este día yo doy mi vida por Suiza. Ellos dijeron: ¿qué vas a hacer, Arnold von Winkelried? Él dijo: solo síganme y hagan lo mejor que pueda con lo que tengan. ¿Qué hizo él? Él gritó y lanzó sus manos en el aire y soltó su arma y dijo: ¡que se abra paso a la libertad! Y él miró y halló la parte más profunda de las lanzas y corrió hacia aquellas lanzas, gritando a todo pulmón: ¡que se abra paso hacia la libertad! Y él agarró un puñado de esas lanzas y se las metió de lleno justo en su corazón, mientras caía muriendo. Y tal hazaña de heroísmo reunió al ejército, y estos hombres lo siguieron y pelearon con todo lo que tenían, expulsaron de sus tierras al ejército, y desde entonces ellos han sido libres hasta hoy en día. Párrafo 60. Pues usted puede mencionar el nombre de él allá en Suiza y las lágrimas. Pequeñas cálidas lágrimas correrán por las mejillas de ellos a causa de ese héroe. Tal hazaña valiente de heroísmo muy pocas veces se ha visto en la tierra. Como esa no hay muchas. Es como algo que aconteció un día cuando la humanidad, los hijos de Adán, fueron devueltos al margen de enfermedades y aflicciones y el pecado carcomiendo, comiéndoselos y expulsándolos hacia el infierno como capataz. El diablo rompió todo lo que ellos habían intentado. Dios les envió profetas. Ellos acabaron con los profetas. Dios les envió jueces y acabaron con los jueces, los reyes, todo. Él acabó con todo. Él les envió la ley. Ellos ni siquiera la cumplieron. Todo lo que se pudo hacer fue hecho. Y la raza de Adán permaneció sin esperanza. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Un manto de segunda mano. Mensaje predicado el 6 de diciembre del año 1956. Continuamos con la lectura. Hermana Narcisa, en los párrafos 61 al 64. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano.
predicado el 6 de diciembre de 1956, párrafo 61. La enfermedad, padecimientos, aflicciones, el pecado, todo mantuvo bajo control al pequeño grupo de Adán, y nadie pudo hacer nada al respecto. Ellos estaban sin esperanza, y el diablo, con su gran ejército marchando, bien equipado, fuerte, seres sobrenaturales. Aquí se paró un pequeño grupo, con nada que pudiera hacer. Entonces aconteció algo en el cielo. Hubo uno que salió llamado Jesús, el precioso Hijo de Dios. Y él le dijo a los ángeles y a sus hermanos: este día daré mi vida, yo salvaré la raza de Adán. Él descendió y llegó a ser carne y habitó entre nosotros. Un día, parado más allá del Calvario, cuando él vio la parte más gruesa que hay en la tierra, que hay en la vida humana, la parte más oscura de la lanza de la vida, la parte más oscura de las lanzas de la vida humana es la muerte. Toda persona le teme a la muerte. Y cuando Jesús de Nazaret corrió contra todo demonio que había en el infierno y capturó a la muerte allí con su propio pecho, y conquistó a la muerte y envió al Espíritu Santo y dijo: toma esto y haz lo mejor que puedas para liberar al pueblo. Párrafo 62. Les aseguro, nosotros no tenemos que pelear. Tenemos el arma más poderosa. El diablo se burla de ella y dice: no hay tal cosa. Pero en esta noche tome y reciba el Espíritu Santo y derrote a todo diablo del pecado, enfermedad o lo que sea. Lo tenemos a él en la carrera para que conquiste. Si algún día el gran jefe, capitán, vendrá y acabará el pecado, la enfermedad y los lamentos, está conquistado. Y nosotros los hombres tenemos el Espíritu en nuestra posesión, como él vino, los pámpanos en la vid con el Espíritu, dando energía a la iglesia con el Espíritu Santo. Y se nos ha ordenado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, echar fuera demonios y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. He aquí, yo estoy con vosotros, guiando al ejército hasta el fin del mundo, y yo me mostraré vivo, porque yo seré el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Lo creen, Iglesia del Dios vivo? Si lo creen, aceptémoslo en esta noche con todo nuestro corazón, y creamos con todo lo que está dentro de nosotros para creer a la justicia de Cristo. Oh, cuando escuchamos su palabra. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ahora oremos por un momento. Párrafo 63. Nuestro Padre Celestial, al ver en esta noche el capitán de nuestra salvación, el Señor Jesús, en todo su esplendor y poder, ungió a su iglesia y los envió a predicar el Evangelio por todo el mundo, dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ellos harán estas grandes señales y maravillas. Yo estaré con ellos, me mostraré vivo. Los creyentes me verán hasta el fin del mundo, y aún los incrédulos no me verán más. Y Padre, esa promesa que hiciste hoy es muy buena. Fijo mis ojos en esa promesa, como Eliseo mantuvo los ojos en Elías. Tú dijiste: he aquí, yo estoy siempre con vosotros, aún hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros las haréis. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y sé que esas promesas son verdaderas. Y en esta noche, recibimos nuestra esperanza y fe concentrada en eso. Tú dijiste que lo harías. Ahora, la teología y los textos escriturales se han enseñado a la gente a través de los años, pero en este tiempo del atardecer ahora es el día de la restauración de todas las cosas. Párrafo 64.
Y te rogamos, Padre Celestial, que te manifiestes en esta noche aquí la gran resurrección y poder con la bendición de la resurrección. Y que toda persona que te sepa y reconozca que tú eres, que tú, y reconozca que tú, Señor, que pueda poner sus esperanzas en la promesa y vean que tú les has prometido que resucitarían de entre los muertos. Y así lo hiciste. Tú dijiste, yo vivo por siempre y lo estás. Estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Y lo has hecho. Y tú dijiste, las obras que fueron hechas serían hechas otra vez hasta que tú vinieras otra vez. Lo es. Y tú eres el mismo en todo principio que alguna vez lo fuiste. Y te amamos por eso, Señor. Y que esta iglesia aquí y estas personas en esta noche vean que tú guardas tu promesa. No solo que cumples tu promesa, que te has levantado y te encontrarás con nosotros, sino que cumples tu promesa de sanar al enfermo, de liberar a la gente de espíritus inmundos, de derramar el Espíritu Santo a las personas que lo deseen. Y que cada promesa en la Biblia es verdadera, es la simiente de Dios que ha sido sembrada en el corazón del ser humano y que lo crean por fe. Concédelo, Señor, en esta noche que te manifestarás y cuando salgamos en esta noche, aquí en esta noche podamos decir como aquellos caminantes de Emaús, no ardían nuestros corazones porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano. Continúe, hermana Narcisa, en el párrafo 61 al Tamar, 65 al 67, perdón. ¿Qué? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Un manto de segunda mano del párrafo 65. Dice, yo creo a Dios, creo que Él es. Y aquellos que se allegan a Dios deben creer que Él existe y les guarda. Donador de los que le buscan, ahora que los recién llegados equipos de la Corinto costan una iglesia como esta. Puede ellos que puede que no adoren allí la gente alabando a Señor Jesús, al Señor, y diciendo estas cosas que hacen, actuando tal vez un poco peculiar para ustedes, pero amigos, usted solo recibirá lo que ellos tienen y se sentiría de la misma manera. Vaya a la Biblia y véalo, ¿ven? Hoy es el día, como dije, acerca de los profetas agarrando sus Biblias y personificaciones. Es un gran día de personificaciones. Pinten sus escaleras de rojo y dése cuenta lo que hará su vecino la semana siguiente. Él también se lo pintará de rojo. Use un sombrerito negro para ir a la iglesia y verá que el vecino hará lo mismo. Ellos también usarán un sombrero negro. Compré un traje nuevo que se vea bonito y verá que su vecino le preguntará en dónde lo compró. Es una imitación. Ellos quieren verse iguales. Quieren cuadrar. Y hermano, a mí no me importa si mis pantalones salen con mi abrigo o mi camisa o mi corbata. Yo quiero que mi experiencia cuadre con la Biblia de Dios. Ese es el tipo de combinación que la iglesia tiene que hacer. Eso es correcto. Mi Señor se levantó entre los muertos y Él está vivo en esta noche y está aquí para bendecirle y ayudarle. Y así la Biblia para mí es la verdad o es un error. Si es un error, no quiero nada que ver con ella. No, Señor, quiero que si es un error, no quiero nada que ver con eso. Si es la verdad, estoy listo para morir por ella, correcto que sea, de una u otra manera. Dios apresure el
al día cuando los llamados cristianos profesen y sean cristianos, o que diga lo que son para comenzar, prefiero ser un infiel que un hipócrita cuando correcto sea lo que usted es. Si usted le crea a Cristo, diga, yo creo esto, y yo creo lo nada, o nada es la palabra de Dios, o no es la palabra de Dios. Si Dios no la escribió, entonces si parte de ella está errada, entonces otra parte está errada, correcto. Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Amén, hermana Tamar, Dios le bendiga. Continuamos, un manto de segunda mano, mensaje predicado el 6 de diciembre del año 1956. A continuación, hermano Israel, en los párrafos 68 al 70. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. ¿Cuántos alguna vez oyeron de Morris? Del párrafo, continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano, del párrafo 68. ¿Cuántos alguna vez oyeron de Morris Redhead? ¿Alguien aquí en el presente de la gran, uno de los más fundamentales? Bueno, es las grandes misiones de Sudán, las más grandes del mundo. Él estaba parado después de un indio que había sido educado solo antes de llamar en la línea de oración. Y había estado parado. Hablé de esto aquí anoche. Creo que fue así, ¿no es cierto? Morris Red es mi amigo mío. Ahora él está predicando el campo, el evangelio completo. Y cuando él estaba, él dijo que este indio había sido bien educado y era un joven fino. Él vino para acá para estudiar. Creo que era ingeniería eléctrica o algo así. Él recibió su educación muy gentil. Un joven maometano muy brillante, y cuando él comenzó a regresar al cruzar el mar, el señor él le dijo a él: Ahora, hijo, ya recibiste tu educación, tú vas el resucitado y llevas a Jesús como tu salvador personal. Entonces el maometano por allí, un momento amable, señor, él dijo, ¿cómo podría hacer por mi Jesús de la Mahoma? Ya hay que podría ser por de ya hecho. Él
dijo: ahora los dos escribieron libros. Nosotros creemos que el muerto es el Corán, es muerto. Y el desayuno es el que llamaban la Biblia. ¿Usted cree en el tuyo? Yo creo en el mío. Ambos prometen vida después de la muerte. Entonces yo creo que Mahoma dijo la verdad. ¿Y usted cree que Jesús dijo la verdad? Entonces, ¿qué bien podría hacer Jesús aparte de Mahoma? ¿Qué Mahoma no podría hacer? Pues él dijo, pues el primero es, dijo, miren a Mahoma, está muerto y Jesús está vivo, dijo. Esa es la diferencia. Y la mahometano, muy mahometano, dijo, muy bien, señor, está el vivo, dijo. Me gustaría ver que usted lo pruebe. Entonces el doctor Red Ehat dijo: me di cuenta que no he conocido a un hombre en la mañana, de la noche a la mañana. Conocí a un hombre que sabía de lo que estaba hablando. Él dijo: está el vivo, dijo, no, él está muerto, exactamente, tan muerto. Tan muerto como lo está Mahoma. Él dijo, él no está vivo. Él dijo, pues espere un momento. Dijo, sabemos que él está vivo. Dijo, porque lo sentimos a él en nuestro corazón. Y tenemos gozo de saber que él viene otra vez. Él dijo, ahora espere un momento, señor. La religión mahometana puede reproducir tanta psicología como la religión cristiana. Dijo, sencillamente tenemos tanta facilidad como para gritar al igual que tanto gozo, sabiendo que Mahoma vendrá algún día al igual que usted. Sabe que Jesús vendrá algún día. ¿Qué de eso? Esa es la verdad. Dijo, ahora espere un momento. El señor Rehat dijo, ese chico no era ningún tonto. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, un manto de segunda mano. Hermana Rosalia, por favor, continúe en los párrafos 71 al 74. Amén, hermanos. ¿Sí me escucha, hermanito? Afirmativo, prosiga, hermana. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, un manto de segunda mano, del 6 de diciembre de 1956, párrafo 71. Y él dijo, bien, él dijo, pero espere un momento. El mahometano dijo al cristiano, él dijo, doctor Rido, amable señor, él dijo, no quiero burlarme de su religión. Yo respeto la religión de cada persona. Pero él dijo, mire usted, señor Rido, él dijo, Mahoma solo prometió vida después de la muerte. Y dijo, y en eso es que nosotros creemos. Pero él dijo, su Jesús prometió a ustedes, maestros, que ustedes harían las mismas cosas que él hizo si él se levantaba de entre los muertos. Dijo, ahora nosotros estamos esperando ver que los maestros produzcan eso y entonces creeremos que él se levantó de entre los muertos. Hasta que no hagan eso, él no se ha levantado de entre los muertos. Bueno, él se paró por un momentito y dijo, bueno, lo que usted quiere decir, algo así como sanar al enfermo. Él dijo, sí, una cosa. Él dijo, el señor Riddle dijo, bueno, ahora probablemente usted se está refiriendo al capítulo 16 de Marcos.
Él dijo, sí, señor, ese es uno de ellos. Párrafo 72. Dijo él, bueno, Marcos 16 dijo, ahora, el mejor erudito lo entiende, dijo. Ahora el iletrado toma el resto de eso, pero dijo, sabemos que desde el verso 9 en adelante de Marcos 16, donde él dice, ellos echarán fuera demonios y hablarán lenguas y pondrán las manos sobre los enfermos y demás, dijo, nos damos cuenta, nosotros los mejores eruditos sabemos que esa parte de la Biblia no está inspirada. Fue escrita por el Vaticano y no está inspirada. Usted sabe que Mahoma dijo, él dijo, ¿no es cierto? ¿Qué clase de Biblia está usted leyendo? Dijo, todo el Corán está inspirado. Esa es la debilidad del cristianismo, entre paréntesis llamado así. Él dijo, ¿qué de Marcos 11? Cualquier cosa que vosotros deseareis. ¿Qué tal esto cuando él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis? Él dijo, bueno, él dijo, las obras que yo hago, bueno, él dijo, mire, predicamos el evangelio a todo el mundo. Dijo, esas son las obras mayores. Él dijo, ¿lo han hecho? Ustedes han tenido 2000 años para probar que él está vivo. Y 2/3 del mundo nunca han escuchado el nombre de él, dijo. Deje que Mahoma resucite de entre los muertos y todo el mundo lo sabrá en 24 horas. Párrafo 73. Ajá, usted habla de una derrota. Y el doctor Riddle dijo, señor Branham, dijo, le di una patada al polvo. Él dijo, ahora, señor, cuando usted pruebe que él está vivo y me muestre a él haciendo las obras con sus maestros, como él prometió que haría, entonces yo le creeré a usted y los maometanos le creerán a usted. Y esa es la verdad. Yo lo he visto, aprobado, y sé que ellos lo harán. Eso es lo que el mundo quiere. América está toda pulida con tanta educación. Ellos se levantan y oyen al señor doctor, a los fulanos PhD y a todos los grandes hablando de flores y demás cosas. Párrafo 74. Misericordia, Dios mío. Lo que necesitamos es el evangelio. Y el evangelio es el poder y demostración del Espíritu Santo. Eso es lo que el mundo. Hemos ido y edificado iglesias. Jesús nunca dijo edifiquen una iglesia. Muéstreme en la escritura. Fuimos y edificamos escuelas. Él nunca dijo edifiquen escuelas. Nosotros edificamos hospitales. Él nunca dijo edifiquen hospitales, aunque lo hemos hecho. Eso está bien. No tengo nada en contra de eso. Lo hemos hecho. Mas él nunca dijo que hicieran eso. Hemos hecho las cosas que él dijo que no hiciéramos. Las hicimos. O las cosas que él nos dijo que hiciéramos. Hemos rechazado hacerlas. Prediquémonos. Prediquemos y demostremos el poder del evangelio. Esa es la razón de por qué los 2/3 del mundo nunca han oído de esto. Repito, esa es la razón de por qué los 2/3 del mundo nunca han oído de esto. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje Un Manto de Segunda Mano. Mensaje predicado el día 6 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 75 al 82. Y él, señor Reas, parado allí en la habitación, en mi propia habitación, él dijo, hermano Branham, él dijo, yo he visto a los pentecostales patear los muebles y romperlos y cosas como esas. Pero él dijo, escuché que allá, dijo, yo tengo suficientes títulos con los que podría cubrir su pared. Dijo, cuando yo era un muchachito como de 7 años, yo comencé a estudiar las escrituras. Yo rendí mi vida a Cristo. Dijo, pensé que cuando obtuviera mi profesión, creí que en eso estaría Cristo. Dijo, obtuve mi profesión y no fue así. Dijo, luego, cuando fui ordenado, no fue así. Dijo, cuando obtuve mi grado de LLDD, pensé que eso lo haría. Obtuve todo tipo de título de grados honorarios que podría llenar toda su pared.
Pero dijo, ¿dónde está Cristo en todo eso? ¿Los maestros han estado errados? Yo dije, yo no quiero decir que los maestros están errados, Señor, pero ellos han fallado en una cosa. La nota clave, ellos han fallado en el principio básico. Cristo no está en los grados de universidad, de DOLD. Cristo está en el poder de su resurrección en el corazón de aquel que lo recibirá. Párrafo 76, él dijo, Señor Branham, ¿podría yo recibir aquí mismo el Espíritu Santo? Yo dije, si usted reúne las condiciones de Dios. Él dijo, no importa lo que sea, yo quiero conocer a Cristo. Allí coloqué mis manos sobre él y oré allí en la habitación, y él cayó bajo el poder de Dios y la mesa del café se rompió el vidrio y, él recibió el bautismo del Espíritu Santo y hoy en día está en el campo predicando sanidad divina, el doctor Morris Reagan. Párrafo 77. Cuando estuve en Chattanooga, Tennessee, a mi amigo Don Bellis, la iglesia bautista más grande en el sur, y él recibió el bautismo del Espíritu Santo, y como 200 personas han recibido el bautismo del Espíritu Santo en esa iglesia bautista. Hace unas cuantas semanas, cuando un decano luterano de un decano allá en la gran escuela vino y me criticó cuando yo dije que el demonio no podía sanar, y se burló de mí sobre la palabra, cuando dije que un demonio no puede sanar. Él dijo, bueno, yo solo le probaré que un demonio puede sanar. Dijo, tenemos una mujer que vive en la ciudad que tiene un espíritu adivino. Y dijo, la gente va hasta donde ella y ella se ala los cabellos y les corta las venas a ellos, saca sangre de ellas, camina hacia el río y lanza sobre sus hombros. Ella regresa a la casa. Si ella resulta que se da la vuelta y mira, si la enfermedad regresa a las personas, si lo hace ella, la echa fuera. Dijo, ¿cómo el 30% de las personas se mejoraron? Entonces usted dice que un demonio no puede sanar. Dijo, me avergüenzo de usted, yo predicaba el evangelio antes de que usted naciera. Él dijo, todavía le falta un poquito de años. De todas mis 47, él dijo, yo he predicado 50 años del evangelio. Yo dije, y entonces yo estoy avergonzado de usted que no sabe más de la escritura que eso. Yo dije, sin duda que la mujer, la gente se mejoró, no por la bruja. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Párrafo 78. Por último, hay gente en la tierra hoy en día que dice, yo recibí sanidad en mi mano. La siento. Y todo esto es tontería, es psicología. Más la pobre gente que se acerca, que vienen pensando que ellos se están acercando a Dios y Dios tiene que honrar la fe. No me importa dónde esté. Y ellos se acercan a Dios por medio de la bruja. Ellos creen que se están acercando a Dios, viniendo por ese medio. Dios tiene que honrar esa fe. Esa es la razón por la que él dijo, en aquel día muchos vendrán y dirán, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Y así por el estilo. Y aquel hombre cuando oyó eso, él dijo, yo quiero que usted venga a mi universidad. El señor Bossi es un testigo de eso, justo allí en Neapolis, una universidad luterana. Amén, mis amados hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 79 al 82. Amén, hermanos. Mensaje, un manto de segunda mano, predicado el 6 de diciembre del año 56. Párrafo 79. Fui hasta allá y mi manager fue conmigo. Nos sentamos en aquel gran lugar de los escandinavos, estos estudiantes luteranos. Él dijo, señor Branham, he observado sus reuniones y pido perdón de cuando dije que usted era un adivino pulido. Él dijo, así fue como él me llamó, un adivino pulido. Él dijo, le pido disculpa por eso y quiero que me diga cómo puedo yo y esta escuela recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo dije, ¿qué va a hacer la iglesia luterana? Y él dijo, no me importa lo que diga la iglesia luterana, yo quiero a Dios. Yo dije, ¿y todos ustedes se sienten de la misma manera? Dijo, sí. Yo dije, muevan sus sillas hacia atrás de la mesa y pónganse alrededor de la pared y recuéstense contra la pared y comiencen a orar.
Yo fui y puse mis manos sobre ellos y 72 estudiantes luteranos junto con el decano recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue en Minneapolis, Minnesota, ¿correcto? Párrafo 80. ¿Qué es? Los hombres y mujeres están hambrientos de Dios. El día está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Jesús está aquí. Se levantó de entre los muertos. No hable en contra de esto. Es una blasfemia, mas recíbalo a Él en esta noche. Él está aquí en esta noche. Yo creo a Cristo. ¿Y usted no? Sí, Señor. Hay un falso, indudablemente. ¿Qué hace verdadero al real? Eso es porque hay un falso. Si hay un dólar falso, yo sé que tendría que haber un genuino del que salió. Entonces, indudablemente, el diablo hace una imitación. Pero hay un genuino y verdadero bautismo del Espíritu Santo. Un Señor Jesús genuino, resucitado, que es auténtico a su palabra. Toda palabra que Él dijo, Él es verdadero. Amén. Párrafo 81. Ahora estemos en una oración. Ahora, amigos, una cosa más. Y luego creo que mañana por la noche predicaré o haré una línea de oración. Los estoy reteniendo hasta tarde, pero quiero preguntarles algo. ¿Cuántos estuvieron aquí en la reunión de anoche? Veamos sus manos. ¿Y cuántos no estuvieron? Veamos las manos. Oh, vaya, es solo... ¿Dónde estaban todos los que estaban aquí anoche? Esto es lo que es, amigo. Escuchen, solo un momento. Si alguien les dice que es un sanador, esa persona está errada. Tendré que tomar un momento para explicarle esto a los recién llegados. Párrafo 82. Escuchen, no hay ningún hombre que sea un sanador. Cristo es el sanador. ¿Ven? Y es solo nuestra fe en la obra de culminada de Cristo en el Calvario. Es nuestra fe personal. La salvación y la sanidad y toda bendición redentiva fue incluida. Y toda bendición en la redención fue todo lo que causó la caída. Todo lo que perdimos en la caída fue restaurado en el Calvario. Amén. ¿Qué es la enfermedad? Atributo del pecado. Entonces, usted no puede lidiar con el pecado sin lidiar con la enfermedad, porque la enfermedad vino después del pecado, que era un atributo del pecado, ¿correcto? Ahora, no diga que Dios enferma a la gente, porque usted cruza las preguntas como lo hicieron los luteranos, ¿ven? Así que no haga eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana. Amén. Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Un Manto de Segunda Mano, mensaje predicado 6 de diciembre de 1956. Continúa, hermana Narcisa, en los párrafos 83 al 86. Continuamos con el mensaje Un Manto de Segunda Mano, predicado el 6 de diciembre de 1956. Párrafo 83. Alguien dijo el otro día, un ministro hablando conmigo dijo, oh, es una bendición, hermano Brandon. Oh, yo he visto a las personas más pacientes postradas en sillas de ruedas. Y dijo, Dios quiere que ellos estén enfermos y Él permite que ellos estén enfermos. Entonces Él puede mostrar sus bendiciones. Yo dije, entonces si eso es verdad, entonces Jesucristo derrotó el mero propósito de Dios. Cuando Él vino a la tierra, Él sanó a todo el que tuvo en contacto con Él. ¿Cómo? Correcto. Oh, hermano, eso es demasiado delgado. ¿Ven? Eso sencillamente no funciona. Usted sencillamente también podría enfrentar el hecho que usted no cree la Biblia y solo decir eso. Y eso es todo porque... O ya sea que tenga temor de dar un paso al frente y retar a Dios a su promesa como lo hizo Elías. Eso es cierto. Párrafo 84. Ahora, ¿quién es Cristo?
es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no clamó ser un sanador, ¿verdad? No, Señor, dijo, yo soy, no soy yo, sino, no soy yo, sino el Padre que mora en mí. Él hace la sanidad. ¿Es eso correcto? Y cuando Él se paró allá y ellos le argumentaron sobre el hombre de San Juan 5:19, entre paréntesis, lo hablamos anoche, al recoger su lecho sobre su hombro, así como él le cuestionaron al respecto, y cuando Él fue con todos aquellos que estaban afligidos y sanó un hombre y se fue, Él fue cuestionado. Entre paréntesis, anoche explicamos todo eso y de cómo Él sería cuestionado aquí. Pero, ¿qué dijo Jesús? De cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada. Entre paréntesis, ¿es correcto eso? Sino lo que ve hacer al Padre, así mismo lo hace el Hijo. ¿Cuántos lectores de la Biblia saben eso que es la verdad? Jesús dijo eso. Párrafo 65. Ahora, Jesús, de acuerdo con su propia palabra, no hizo nada hasta que Él primero vio en visión al Padre hacerlo. ¿Es eso correcto? San Juan 5:19. De cierto, entre paréntesis, eso es absolutamente, absolutamente. Os digo que yo mismo no hago nada, sino lo que veo al Padre hacer, y luego voy y hago lo que el Padre me muestra que haga. El Padre obra, yo obro de allí en adelante. Ahora, solo un momento, luego comenzaremos la línea de oración. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él no reclamó sanar a la gente. La única cosa a que Él hizo, Él vio y observó lo que el Padre le dijo. Y el Padre, párrafo 86. Un día Felipe fue y buscó a Natanael, 30,000 millas alrededor de la montaña, entre corchetes 48 kilómetros, y lo trajo de vuelta a donde estaba Jesús, cuando Él estaba parado, solo una cita. Y cuando Él regresó, Jesús miró y los vio a ellos. Ellos debieron haber estado en la línea de oración, o allá afuera en la audiencia, o a donde sea. Y Jesús los miró, y Él miró a Felipe, Natanael, y le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues eso lo dejó atónito. ¿Cómo sabía Él que era un israelita, y cómo sabía Él que era un creyente, un ortodoxo? Él dijo, ¿cómo me conociste, Rabí? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas ayer en el árbol orando, yo te vi. Ahora, ¿qué dijo el israelita? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús dijo, porque te dije eso, ¿crees en mí? Mayores cosas que estas veréis. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a concluir con la lectura de estos gloriosos mensajes, este compañerismo, porque más adelante tenemos un culto y vamos a alistarnos, sin antes también de anunciar, si Dios permite, el día de mañana, después de que concluyamos este mensaje, un manto de segunda mano, estaremos lecturando para los hermanos que tengamos listos, si Dios permite, el día de mañana. Dones, mensaje titulado Dones, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que tú nos has permitido, Señor, acercarnos a hacer la lectura de tus gloriosos mensajes que tú le diste, Señor, al profeta, al séptimo ángel mensajero, Señor. Estaba grabado, estaba escrito en la Biblia, pero 6,000 años han pasado y el mundo no lo ha conocido porque estaba en misterio, y tú dijiste que para sabios y entendidos están escondido esto, pero tú lo revelarías a los niñitos que quieran aprender, oh Padre. Ahí estaba ese misterio, glorioso mensaje que estaba escondido, glorioso promesa que estaba escondido, Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, oh Padre.
Y esto se ha dado la vuelta por todo el mundo. Y estos gloriosos mensajes, Señor, que nos da luz, que es vida para nuestras almas, Señor, así como comemos el alimento natural, si una planta, una flor aromática, una carne tiene que morir, esos animales, una planta tiene que morir, un fruto tiene que morir, oh Padre, para nosotros vivir. Ahí está un tipo perfecto de lo que nosotros también tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros. Glorioso entendimiento que tú nos has dado, Señor, gracias a estos gloriosos mensajes que tú nos estás dando, oh Padre. Más adelante tenemos un culto glorioso también que tú le has dado todo el poder de la palabra, Señor, a vuestro siervo, Señor, guíalos, dale fuerza, dale ánimo, Señor, como lo ha hecho hasta aquí, Señor, guíalos, Señor, con tu Santo Espíritu, que la palabra preeminente llegue hacia cada alma, cada corazón, Señor, esa palabra gloriosa, esa palabra perfecta, Señor, que nos da luz, que nos da vida, oh Padre amado. Muchas gracias, Señor, los hermanos, hermanas y niños que han estado en la sana, Señor, y el día de mañana, si tienes un día más de vida para nosotros, estaremos continuando con la lectura, Padre. Te lo pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom para todos. Dios los bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Shalom. Hermana Rosalia, hermana Narcisa, hermana Tamar. Amén, hermanita, Dios le bendiga, hermana Reina. Dios la bendiga. Hermana Israel, Dios le bendiga. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora
Cordero, abierto los siete sellos, solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo
se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ven, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. El juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.